Pues aquí estamos en el Fomento Gandía, donde Cáritas Interparroquial de Gandía ha organizado la primera gala gastronómica, una gala gastronómica sin duda llena de éxito, tanto por el número de participantes, hasta 26 restaurantes participan en este evento, más de 40 empresas de toda la comarca de la Safor, también de la provincia de Valencia, que participan en este evento y con el que Cáritas Gandía pretende recaudar fondos para desarrollar todos sus programas. Eduardo Maiques, director de Cáritas Gandía. Éxito, sin duda, esta primera gala gastronómica solidaria que ha organizado Cáritas Gandía. Sí, efectivamente, se puede ver que la sala está llena, también los restaurantes han preparado productos de maravilla. Entonces, bueno, emocionado, contento, nervioso porque queremos que todo salga bien, pero agradecer a todos los que habéis sido capaces de organizarlo y, bueno, desvanid. ¿El año que viene más y mejor? Sí, yo lo comentaba antes que pues tenemos que quizás, si la respuesta es la misma, a lo mejor buscar un espacio un poco más grande, pero bueno, si no aquí también repetimos, pero sí que, de hecho, vamos a regalarles a todas las empresas participantes un pequeño detalle. A mí siempre me gusta numerar y lo he numerado con la primera gala porque significa que esperemos que sea la segunda, tercera, cuarta y quinta. Bueno, pues mucho éxito, Eduardo, gracias. Gracias a vosotros por estar y a la televisión de Gandía, pues que siempre nos echáis una manita. Ferran Martínez, regidor de Políticas Económicas, ¿cómo veu esta primera gala gastronómica organizada per Cáritas Gandía? Bueno, jo crec que és un èxit absolut, no? No hi ha més que veure la quantitat de gent que ha vingut, que ja dic, crec que és un èxit que ha d'animar a Cáritas a repetir, ampliant, si cap, la capacitat, perquè és que és francament impressionant, de veritat, està molt bé. Deien els propis restauradors d'ací de Gandia i de la comarca que mai s'havia fet un acte com aquest, un event com aquest. Pues efectivament, una de les coses que quan m'ho van plantejar vaig pensar que era una iniciativa, òbviament, el meu departament, que és Polítiques Econòmiques, Comerç, la primera que vaig pensar que era una bona ocasió per promocionar. Si damunt era per una causa solidària, una causa com la de Càritas, em semblava que era rodó, era perfecte, no? I crec que aquestes iniciatives haurem d'aprofundir, desenvolupant-les més a sovint i buscant això, lluir, perquè és francament impressionant. He estat provant, pegant una volta, la qualitat dels nostres restauradors i de tota la comarca, però és que hi ha tota classe, restaurants, hotels. Jo sembla que és una iniciativa magnífica i que, des de luego, crec que Càritas ha de tornar a repetir i des de l'Ajuntament haurien de buscar també formes que reproduir en aquesta iniciativa i intentar també reproduir l'èxit. Pues moltes gràcies i a disfrutar de la nit. A vosaltres. Como no podía faltar en esta noche la bebida, como no tenemos los mejores cócteles de la comarca a cargo de Chema del Hotel Bairén. Muchas gracias. Bueno, ¿qué has traído esta noche, Chema? Creo que son tres cócteles. Sí, he traído un Margarita Frozen, un San Francisco y un cóctel que lo llamamos Bairén. ¿Cuál de los tres está teniendo más éxito esta noche? De momento el San Francisco, el sin alcohol. ¿Sin alcohol? Sí, porque la gente con eso de beber y conducir. ¿Qué te parece este tipo de eventos, Chema? Pues está muy bien,
sobre todo porque así ayudamos a la Cruz Roja, que yo creo que se lo merece. Sí, porque en este caso el Hotel Bairén, vamos, se ha brindado, al igual que el resto de participantes en este evento, en ofrecer, ¿no?, su trabajo, en este caso a través de los convenios. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que el hotel en el que trabajo siempre intenta involucrarse mucho en la sociedad. Bueno, pues a seguir trabajando, Chema, gracias. Hasta ahora. Restaurante Boga, ¿qué tal? Pues una maravilla, nos comentaron de participar, de hacer una tapa, hemos diseñado esta, no está en carta, pero está gustando a todo el mundo. Bueno, cuéntanos, ¿qué tapa habéis preparado? Pues es un tatín de foie con confitura de higos, de calabaza y de manzana, y encima lleva una laminita de pimiento del piquillo. ¿Lo habéis elaborado todos los que trabajáis en el restaurante Boga? En el restaurante, el foie es nuestro, casero, no es un foie que se compre de fuera, lo elaboramos nosotros allí. Y toda la comida, en concreto esto, lo han elaborado los chavales de formación. Los dos compañeros de aquí están ya en el Centro Especial de Empleo, ellos ya trabajan, saben perfectamente, pero los que han elaborado esto son los de formación. Bueno, ¿y vosotros qué tal estáis viendo esta gala aquí esta noche? Muy bien, está bien. ¿Gusta la gente que se acerca? ¿Les gusta vuestra tapa? Sí, sí, dice que está buenísimo y que le gusta. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres y a disfrutar esta noche. A vosotros, muchas gracias. Además de comida y bebida, no podíamos acabar esta gala gastronómica sin un buen café. Por eso tenemos a Nacho y a Cafés Climen. ¿Qué tal, Nacho? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, veo que tenéis aquí una gran exposición de cafés. ¿Qué es lo que estáis promocionando? Creo que las cápsulas de Café Climen. Sí, la gente ya suele conocer la Cafés Climen, ¿no? Pero estamos promocionando las cápsulas porque es algo nuevo, bueno, más o menos nuevo, y eso para que las prueben. Para que la gente se espera al final, porque primero come y después cena, después... Esto por orden, ¿no? Primero hay que comer, luego tomar el postre y luego tomas el café. Hay quien no tiene manía, si se toma el café a la primera. Pues muchas gracias, Nacho. Buenas noches. Y también agua ecológica, vamos a decirlo así, agua de kilómetro cero. David Pérez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bueno, os habéis traído aquí un stand en el que tenemos el agua directamente de kilómetro, vamos, cero, cero. Exactamente, esto es un agua que es sostenible, que la creamos aquí in situ, es agua de Gandía, microfiltrada con todas sus propiedades naturales y 100% sostenible, que es lo importante para nosotros. Bueno, ¿qué te parece este evento que ha organizado Cáritas Gandía, David? Bueno, pues este evento me parece un evento que debemos de promover para futuros años. La afluencia de público está siendo estupenda y la iniciativa nos parece realmente atractiva. Pues muchas gracias, David. Buenas noches. A vosotros. Ahí pues estamos viendo lo que se ve, pero hay una gran parte detrás, lo que no se ve, que es la organización. Y ahí está Osi Urbà, Jordi i Creix. ¿Qué tal? Molt bona nit. Hola, molt bona nit. Bueno, com estava dient, sempre hi ha una part que no es veu, i és la del muntatge de un event com aquest. Sí, bueno, sempre hi ha darrere una tasca molt, molt dura, i nosaltres encantats de sempre col·laborar en Càritas. Sempre que ens criden, així estarem. Sí, perquè Jordi Creix ha demostrat, Osi Urbà ha demostrat ser molt solidari, perquè sempre està en Càritas recolzant tots els events que fa. Sí, nosaltres la veritat és que sempre estem a gust en ells, la veritat és que la gent de Càritas ens ajuda molt, ens fica voluntari i demés, nosaltres encantats, sempre que vulguin estarem. Bueno, què t'ha semblat este event, que els propis restauradors diuen que és la primera vegada que s'ha fet un event així? A mi em pareix de molt d'èxit, eh? Jo estic intentant menjar alguna cosa, però encara no he pogut. Però bé, està la gent molt contenta, tot el menjar està boníssim i estem molt a gust, així. Pues a disfrutar, gràcies. Bona nit, adéu.
también de Càritas Gandia ens hem trobat a Josep Miquel Moya, que és director d'esports, però molt saporenc i molt de la ciutat de Gandia. Què tal, Josep Miquel? Molt bé. Està molt bé que vostè torni a casa i més per a participar en events com aquest. No, jo torno a casa tots els dies perquè un dels tractes quan em varen proposar ser director general d'esports era que sí, però a dormir a casa. Vull dir, jo vinc tots els dies, el que és de veres que bueno, les hores a les que arribes són les que són i de vegades no casa per a poder estar en tots els llocs com m'agradaria, no? Però bé, avui sí, és de veres que és un poc especial, primera perquè la causa ja sabeu que s'ho val, després també la manera d'enganxar a la gent crec que ha estat genial, molt imaginativa i a més d'una gran potència com a idea, i després sobretot perquè és molt difícil dir-li que no a Eduardo Maiques i amb la seva insistència i bueno, tot plegat, doncs això, així estem disfrutant un ratet dels amics que anem trobant-nos. Moltíssimes gràcies i a disfrutar de la nit. Gràcies a vosaltres. La Fideuà de Gandia també està present en Avelino Alfaro. Bona nit. Hola, bona nit. Què tal? Ha fet vostè la paella, la Fideuà, així mateixa, en el Fomento Gandia. Sí, l'han fet així, està calenteta i la gent diu que està molt bona. Bueno, que és el més important. Que això ha vingut, ja que hem fet la feina, que la gent ho apreci i que la gent ho disfrute. Només se va assabentar vostè que Càritas Gandia havia organitzat aquest event, es va sumar de seguida, va dir que la Fideuà de Gandia tenia que estar present també. Sí, per supost. A veure, nosaltres a la gastronomia sempre ho apoyem, sempre estarem, i més solidàriament. Si estem per fora, per què no tenim que estar dins de Gandia? De veritat que estem molt a gust i fent-lo de veritat en tot plaer. Gràcies, Avelino, bona nit. I aquí tenim també una estrella Michelin a Casa Manolo en su representació. Està Manu, què tal? Perdona? Muy buenas noches. Bona nit. Què tal? Com està desenvolupant-se esta nit i este event en la participació vostra? Sí, molt bé, molt bé. La gent, una acollida molt, molt gran, la veritat. T'ha agradat l'etapa que has preparat? Sí, sí, sí. A tot el món ve i em diu que està molt bona. Què et sembla això d'aunar la cuina i la solidaritat? Què et sembla això d'aunar la cuina i la solidaritat? Doncs pues em sembla necessari i una molt bona idea. Gràcies. A continuar. Michelin, pero dentro de poco creo yo que la van a tener. Aquí tenemos a Mar Soler y Alberto Alonso, ellos son de dos estaciones, está en Ruzafa, pero tienen el corazón, o al menos medio corazón lo tienen en Gandía, que ahorita... El corazón siempre lo tendremos en Gandía, la verdad que sí. Estoy muy contenta de estar así, en la primera gala gastronómica de Càritas, perquè al final, ara en aquestes dates, és quan més es necessita i quan més fa falta, fa un replegonet de diners i d'ajuda per a Càritas. Bueno, ¿y la tapa está funcionando? ¿Está gustando la tapa? Pensamos que sí, que lleva el picante justo, más adaptado a los gustos de aquí. No pica molt. Está gustando. Hem fet un ceviche de boquerons en magrana picant. Está el boquero en vinagre, després porta un jugo de ceviche que fem en taronja i polp. Després porta un cremós de boniato, quicos i la magrana picant. Bueno, està exquisit. A mi me donen ganes de tastar-lo. A veure si deixen de treballar un poquet i anem a provar-lo. Gràcies. Gràcies a vosaltres. I vamos conociendo más restaurantes que participan, como esta noche que es Parsifal. Y aquí tenemos a José, ¿qué tal? Muy buenas noches, bona nit. Hola, bona nit, ¿qué tal? ¿Qué tal estan en la nit? ¿La gent li està agradant la teua etapa? Sí, jo crec que sí, a part, no la meva etapa, crec que la iniciativa és superpositiva i crec que és una cosa que és molt positiva. Tornaries a repetir, no?, sense fer. Sense dubte, quan sigui, sense dubte. Quina etapa ha preparat? Bueno, és un jamoncito de pollo que bueno, porta molta feina de preparació perquè s'ha de pelar tot i tal. I després porta una salsa romesco en taronja, ¿vale? I porta 6 hores
a baixa temperatura. Està molt bueno, de veritat. Moltíssimes gràcies per participar esta nit. A vosaltres, per convidar-me. I també tenemos a chef Amadeo. Amadeo Faust, què tal? Molt bona nit. Bona nit. Participa en varias tapes, s'ha atrevit a participar así en este event de Càritas Gandia en dues tapes. Pues sí, hem vingut a presentar, hem portat Bonyitol al forn i bueno, a un event que m'ha paregut que està molt bé, damunt està molt ben organitzat i espero que l'any que ve el faci molt més gran perquè vinga molta més gent també. Això és important, no? Que participi més gent, tornaria a repetir vostè també. Clar que sí, enseguida, per aquestes coses sempre. Moltíssimes gràcies, bona nit. Por eso, en esta noche mágica, conoceremos y reconoceremos a las primeras empresas en sumarse a la gala gastronómica entre risas, amigos, música y buena comida. Y esta noche precisamente queremos reconocer a tres empresas que desde hace muchos años colaboran de forma continua con la entidad. El primer, o sea, va a ser para Sabor Wifi. Fue toda una sorpresa. Desde siempre hemos apoyado a Cáritas, desde siempre que nosotros vamos a apoyar la cosa con Cáritas. Nos gusta colaborar, somos una empresa joven. Y el siguiente es para Consum. Consum, desde que tenemos sobre todo centro de personas sin hogar, pues nos facilita gran parte de la alimentación. Solo agradecer de parte de Consum y de todos mis compañeros el agradecimiento que ha tenido Cáritas hacia nosotros. Y que por nuestra parte vamos a seguir colaborando con Cáritas y a luchar para que esto siga adelante. Y por último, a Destilerías Ferri, que también durante mucho tiempo cualquier cosita que nos falta les llamamos y también nos corresponde. Este regalo en nombre de la familia Ferri, Destilerías Ferri, que ha estado colaborando, Casa Colau, y que simplemente deciros que el año que viene somos centenarios. Aquí esta primera gala gastronómica solidaria organizada por Cáritas Gandia, que ha sido un éxito rotundo. Se han vendido las 200 entradas que estaban previstas y se han desbordado. Ya están diciendo que van a convocar esa segunda gala gastronómica a partir del próximo año.